Lucas, convertiste el gol del triunfo de San Martín. Bueno, ¿qué sensaciones tenés? La verdad que sabemos que iba a ser un partido muy difícil. Un equipo argentino muy aguerrido que iba a venir a proponer esto y bueno, nosotros mantuvimos nuestro juego y así se nos terminó dando el resultado. ¿En qué pensaste cuando agarraste la pelota? Nada, mis características de juego son siempre ir para adelante. Traté de encarar y bueno, la tuve ahí, la agarré y traté de ir para adelante. ¿El equipo qué te pareció en los 90 minutos? Bien, bien. El primer tiempo por ahí se nos complicó. Nos acortaron los espacios del equipo de Chipoletti, sabíamos que iba a venir a proponer este juego, hasta que bueno, el segundo tiempo tratamos de imponer nuestro juego y así nos adueñamos la pelota. ¿Y el rival qué me puede decir de Chipoletti? Bien, estuvimos viendo videos antes de empezar el partido. Sabemos que iba a ser un equipo que juega, proponía. El argentino va a estar muy bien y bueno, vino con todo lo que tenía a jugar este partido. ¿Ya están en los 16avos de la Copa Argentina? Sí, sí, ahora seguir metiéndole y tratar de seguir subiendo rondas. Contame un poco tus inicios como futbolista. Nada, inferior siempre en San Martín. Y bueno, recién ahora este año pude empezar a tener más oportunidades. ¿Estás contento? Sí, muy feliz.